Hablemos de lo mejor y lo peor de la preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2024, donde predominó la pedrería, el brillo, el color blanco, plata y mucho vestido brillante. Vamos a hablar de lo que me gustó, de los vestidos que me gustaron y los que no me gustaron para nada. Obviamente esto es una opinión en modo entretenimiento. Espero no ofender a nadie porque no hablo de candidatas, sino de vestidos. Comencemos por lo mejor. Uno de los vestidos que más me gustó fue el que utilizó Ivana Carolina Irizarry, Miss Lares, quien llevó esta pieza espectacular brillante del diseñador reconocido puertorriqueño Carlos Alberto. Me encantó, ella utilizó una capa color blanco que le daba mucho glamour y elegancia sobre el escenario. Ivana sabe lo que hace, simplemente fue exquisita en el escenario, sin duda fue uno de mis vestidos favoritos el que utilizó Miss Lares en la competencia preliminar. Cabe destacar que las candidatas no pueden cambiar estos vestidos en la noche final que se realizará este jueves, sin embargo pueden modificarlo. El traje que llevó Miss Toalta Alta Stephanie Ríos del diseñador panameño Junior Quero también me gustó mucho, principalmente porque llevaba color. Se diferenciaba a los vestidos que llevaron otras candidatas que, como ya dije, eran brillantes, blancos, mucha pedrería. Me gustó. Me gustaron los detalles, la silueta, también cómo lo modeló y su arreglo sobre el escenario fue uno de los mejores, así que creo que Toa Alta se mantiene como una de las favoritas, al igual que Miss Lares en esta competencia del Miss Universe Puerto Rico 2. Y sin duda el mejor vestido, en mi opinión, fue el que utilizó la delegada del pueblo de Ciales, Karen Cristina Caraballo, quien llevó esta pieza magistral en tono rosa, aunque aquí no se nota mucho el color, es rosa muy claro, que fue confeccionado por un diseñador asiático. Me gustó mucho, elegante, mucha pedrería, mucho brillo. Creo que lo más que hizo resaltar esta pieza fue el detalle de los hombros, diferente, algo arriesgado, pero muy acertado. Así que para mí este fue el mejor vestido de la competencia preliminar del certamen Miss Universe Puerto Rico 2024 y lo llevó la candidata de Ciales, que seguramente va a estar en el top 10. Otro vestido que para mí fue uno de mis favoritos fue el que utilizó Génesis Dávila Pérez, Miss Arroyo. Esta pieza fue confeccionada, diseñada por la reconocida diseñadora dominicana Gianina Azar. Génesis le quedaba pintado este traje sobre su cuerpo. Ella definitivamente tiene una de las mejores figuras dentro de esta competencia, donde hay buenos cuerpos y muy tonificados entre las 28 candidatas que compiten este año. Brilloso, algo no muy novedoso, nada nuevo, pero creo que lo supo modelar, lo llevó muy bien y ella tiene experiencia, así que sin duda fue una de las mejores pasarelas dentro de esta competencia preliminar y va a ser definitivamente una de las cinco finalistas de este certamen del Miss Universe Puerto Rico. Aquí, aunque no lo considero ni de los mejores ni de los peores, el traje de Miss Orocovis, Jennifer Colón Alvarado, quien para mí fue una de las mejores de la competencia preliminar, aunque no tuvo una buena pasarela en traje de gala, este vestido llamó mi atención, pero no para bien. De primera instancia, el vestido me llamó mucho la atención cuando ella salió al escenario, sin embargo, al mirarlo con detalles, parece que llevaba dos vestidos. En mi opinión, creo que hubiese resaltado muchísimo más si el vestido hubiese sido blanco completo, que sí, el blanco lo hemos visto durante toda la historia del Miss Universo y los concursos de belleza, lo que hubiese sido una buena opción, en mi opinión, que el traje hubiese sido completo blanco. Yo estoy seguro que este traje le ha gustado a mucha gente y a mucha gente no como a mí. Sin embargo, Orocovis sigue siendo una de las candidatas que yo creo que debe estar en el top 5, sin duda, y es bellísima. Y otro vestido que para mí ni lo mejor ni lo peor, sino más de lo mismo, fueron los que utilizaron dos de las grandes favoritas y de mis favoritas en este certamen, Miss Salinas Carolina Mía Gómez y Miss Corozal Orlanis Naomi Rivera, quien llevaron estas piezas brillantes, bonitas, pedrería, brillo, unos cortes que ya hemos visto, algo, ajá, bellísimas y todo, pero los vestidos creo que no fueron lo mejor de la noche, sino más de lo mismo. Creo que son buenas candidatas, ambas podrían coronarse como Miss Universe Puerto Rico 2024. Me hubiese gustado que se hubiesen arriesgado mucho más en esta competencia que está muy reñida, muy pareja, donde yo no veo una clara ganadora, solo veo seis candidatas favoritas que ya le he mencionado. He visto seis candidatas coronables en esta competencia, más no veo una clara ganadora. Así que se fueron seis, van a clasificar, sin duda deben estar en el top 5 de esta competencia, como otras que ya he mencionado, pero
Mientras lo peor de esta competencia preliminar, sin duda, y lo digo en cuestión de vestido, no estoy hablando de candidatas ni de personalidades, ni voy a juzgar a ninguna de ellas porque las tres son bellísimas. Fue el que utilizó Miss Fajardo, este traje que parece de baile de graduación, de prom, algo que sí, el color muy bonito, uno de mis colores favoritos. Sin embargo, esto es un big no. No. También el jumpsuit que utilizó Miss Toa Baja Araceli Santana, que a mí me da un parecido físicamente, obviamente en el rostro, a Kieralys Ortega, Miss Puerto Rico 2018, también un big no. Aquí había muchísima información, transparencia, había de todo, que es un no, no y no. Y el que utilizó Miss Canóvanas, Edimari Piñero o Piñeiro, también fue otro de los que me desilusionó completamente. Bueno, sin duda, estos fueron los vestidos que más me gustaron: Miss Lares, Miss Ciales, Miss Arroyo y Miss Toa Alta, que también pienso que ellas son favoritas y definitivamente tienen que estar en el top 10 y algunas de ellas en el top 5. Comenta quiénes fueron tus trajes favoritos, dale like a este video, suscríbete a esta cuenta si no te has suscrito, comenta quién es tu favorita, el vestido que más te gustó, el menos que gustó. Vuelvo y repito, este video es en cuestión de entretenimiento y opinión. Con mucho respeto, soy culpable de lo que digo, no de lo que usted piense. Como dije, dale like, suscríbete, comenta, esté pendiente a mis próximos videos que voy a estar subiendo con mis favoritas a la corona del Miss Universe Puerto Rico 2024, aunque ya ustedes saben quiénes son y son seis de ellas que ya he mencionado desde que inició el certamen en abril pasado. Esto fue Harry Rocks hablando de la preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2024. Será hasta la próxima. Comenta, suscríbete, dale like. Chao.